Elizabeth Báthory es una de las asesinas seriales más famosas de la historia. De hecho, tiene el dudoso honor de ser la mujer responsable de más asesinatos a lo largo de nuestros tiempos. Unas 600 personas, lo que le hizo ganarse el nombre de la Condesa Sangrienta, e incluso forma parte del mito que dio lugar a los vampiros. Este personaje ha sido abordado en numerosas ocasiones en la cultura popular, y por eso el grupo sueco de rock psicodélico Ghost le dedicaron la canción Elizabeth en su primer disco del 2010. En este vídeo vamos a hablar de esta condesa, de su historia, de sus motivaciones, de por qué decidió matar a tanta gente, aunque eso es lo que la hizo ser tan famosa. ¿Cómo era esta noble húngara? ¿Qué historia hay detrás de ella? Todo esto lo podemos aprender gracias a la canción Elizabeth de Ghost. Si quieres aprender sobre torturas, gente que está loca y se cree que va a vivir para siempre y va a ser joven eternamente, sobre vampiros y sobre los juicios medievales y la nobleza húngara y los privilegios que tenían a la hora de cargarse gente, pues entonces quédate en este vídeo porque, como digo, de esta canción se desprende muchísima historia. ¡Vamos allá! Ya hablamos en este canal del rey de los asesinos en serie, Jack el Destripador. Y si hubiese que elegir una reina en esta categoría, es sin duda Elizabeth Báthory. O en húngaro, Báthory Erzsébet. Hay más de 50 películas sobre ella en las que sale su personaje o bien es mencionada. Y es que es un habitual en la cultura referente a los vampiros, también sale en videojuegos y en canciones. Y dentro del heavy metal, que hay una tendencia a hablar de temas oscuros, pues tenemos al famoso grupo de black metal sueco Báthory. Aunque otros como Camelot, Candlemass o X-Japan le han dedicado también canciones, y como había que elegir una, pues he cogido la de Ghost, que en su estética oscura pega con el asunto que vamos a tratar en este vídeo. Y sí, sé que Báthory también tiene una estética muy oscura, pero es que a mí en general el black metal me da un poco de miedo. Además, este primer disco de Ghost, este opus eponymous de hace ya 10 años, supuso una apuesta muy fresca, muy novedosa en el panorama del rock y metalero, que se juntó no solo con su oferta musical, sino también con una estética claramente provocadora y anticatólica. Sus letras oscuras y sobre todo el entonces anonimato del cantante atrajeron la curiosidad de muchos medios que encumbraron la que sin duda una de las bandas de la década. El cuarto corte de este disco es Elizabeth, donde podemos aprender esta historia. Pero ¿quién era esta mujer? ¿Quién era esta Elizabeth Báthory? ¿Por qué una noble húngara de la Edad Media se haría tan famosa? ¿Por qué decidió matar a más de 600 personas? Bueno, pues lo hizo por un buen motivo. O sea, desde su punto de vista, claro. Elizabeth Báthory nació en 1560 en el seno de una familia noble y rica en Nyírbátor, en Transilvania. Que os sonará Transilvania porque de esa misma región también es otro noble muy famoso con la manía de empalar a gente, Vlad Tepes, Vlad el Empalador, el mismo que originó el mito del Conde Drácula y los vampiros y que ya vimos en su día en el canal. ¿Y por qué a una se le considera de Hungría y al otro se le considera de Rumanía? Bueno, pues como pasa en muchas regiones de Europa, la región de Transilvania es históricamente tanto de Hungría como de Rumanía. Es decir, es una región que está repartida entre dos países. Pero vamos, que siguen siendo los dos de Transilvania. Vamos, que el mito de los vampiros no es que venga de dos países, viene de una región, Transilvania. Eso se dice que Elizabeth Báthory era descendiente de Vlad, porque los dos eran nobles, pero de esto no hay ninguna evidencia. Pero podría ser. A los 15 años, el 8 de mayo de 1575, se casó con Fernek, o sea, Federico Nasdasi, 4 años mayor que él, aunque llevaba prometida desde los 11. Pero bueno, entre que preparas la boda y que casarte con 11 años es un poco hardcore, pues decidieron esperar un poco. Pero sin embargo, se dice que llegó a tener algún amante entre ese tiempo y que incluso tuvo que abortar. Y que incluso tuvo que tener ese hijo a escondida. Rumores, no hay evidencias de esto.
este noble, Ferenc, decidió cambiar el apellido ya que de Báthory era más conocido y más importante dentro de la nobleza, y el feliz matrimonio se mudó al castillo de Cathice, que a día de hoy está en ruinas y en su momento tuvo que ser un sitio espectacular, muy apropiado para secuestrar y matar gente. Fenric estaba todo el día fuera batalleando y cumpliendo con una tradición local, empalando a la gente. De hecho, llegó a ganarse el sobrenombre de el Caballero Negro de Hungría. Él pasaba poco por casa, por lo que tardaron en tener hijos, pero bueno, luego pudieron tener hijos. Él murió por enfermedad también mientras estaba batallando por ahí, así que al final Elizabeth Báthory se queda viuda a los 44 años de edad. Es decir, que se queda sola con 44 años, con un castillo bastante importante, pero sin ejército propio, porque eso lo aportaba el marido, y esto es importante para lo que veremos a continuación. Además, tenía por ahí un primo que pretendía acceder a la corona de Transilvania en el momento. De momento, todo esto es vida medieval pura y dura. Lo normal, un marido por ahí batallando, familiares cercanos, más o menos casados entre ellos, para esto que no se disgregue la fortuna y también mantenerse como una unidad, y bueno, ella teniendo ya fama de nerviosa y de histérica. También es posible que, como la nobleza se casaban entre familiares, pues bueno, al final te salen hijos, pues ya sabéis, o toreros o futbolistas. Me va a caer una por decir esto, que si clasista y tal, es broma, ¿vale? Pero vamos, que te salen hijos rollo Joffrey de Juego de Tronos. Bueno, el caso es que ella, ya como mandamás del castillo, pues decide tomar sus primeras medidas. La suegra a la calle, los familiares de su marido a la calle, y las sirvientas de los mismos se las queda, pero las manda al calabozo para ser torturadas. Llegados a este punto, os voy a contar la leyenda. Se supone que hay evidencias de que la historia fuese más o menos parecida a la leyenda, como siempre, pero como digo, no se sabe. Se supone que ella anotó todo en su diario. ¿Dónde está el diario? Who knows? Hay por ahí extractos, pero bueno, en cualquier caso, esta es la leyenda. Se dice que una sirvienta suya, cuando la estaba peinando, sin querer le dio un tirón en el pelo. Elizabeth, en vez de mandarla al patio a que le diesen 100 bastonazos, que era el castigo habitual entonces, le pegó una bofetada. Así que en realidad, pues hasta ese momento tuvo suerte, tan solo fue una bofetada. Pero con esta bofetada, con el anillo, le dio en la mejilla. A esta sirvienta saltó la sangre que cayó sobre una arruga en la cara de Elizabeth. Elizabeth vio en el espejo que esta arruga desaparecía, que estaba rejuveneciendo. Y entonces dijo, vale, la sangre de doncella lo que hace es rejuvenecerme. Así que llamó a su compinche, a su mayordomo, un señor llamado Fitco, que era su colaborador, y mandó degollar a esta sirvienta y ella empezó a bañarse en sangre. Y a partir de ahí, pues esto fue a más. Entre 1604 y 1610, los agentes de Isabel se dedicaron a proveerla de jóvenes entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. Además de este colaborador, de Fitco, este mayordomo que os he dicho, también tenía a unas brujas, según la tradición, Dorotea y Darbulia, y también un brujo mayor llamado Johannes. Pero bueno, en un intento de mantener las apariencias, habría convencido al pastor protestante local para que sus víctimas tuviesen entierros cristianos respetables, y ahí siguen las tumbas, en teoría, de las primeras víctimas. Cuando la cifra comenzó a subir, este comenzó a manifestar sus dudas, este pastor, porque morían demasiadas chicas por causas misteriosas y desconocidas. Así que ella le amenazó para que callase y comenzó a enterrar en secreto los cuerpos desangrados. Y esta es la versión que contó este pastor, que os digo, al rey Matías II en aquellos años. Y a partir de aquí comenzaron los rumores. Se decía que cogió la costumbre de quemar los genitales de sus sirvientas o apoyar barras de hierro candente en los genitales de sus sirvientas. También decía que bebía la sangre de sus sirvientas mordiéndolas en las mejillas o en los senos. También introducía agujas dentro de las uñas, también les obligaba a coger monedas candentes, o bien que las tiraba en la nieve y les tiraba cubos de hielo hasta verlas morir congeladas. Se dice que una sirvienta que hablaba mucho le mandó
mandó coser la boca, que a otra sirvienta le mandó prender fuego al vello púbico y que a otra sirvienta, que era muy guapa y muy coqueta, la mandó sentarse en una parrilla durante varias horas. La parrilla obviamente estando encendida, porque si no ya me dirás tú, dices, bueno, pues nada, aquí me quedo sentado, pero qué tortura de mierda esta. En 1609, por la falta de sirvientas en la zona, cometió el error que acabaría con ella. Utilizando sus contactos, comenzó a tomar niñas y adolescentes de buenas familias para educarlas y que le hicieran compañía. Algunas de ellas comenzaron a morirse pronto por las mismas causas misteriosas. Y esto es un dato muy importante. Las hijas de familias nobles estaban muriendo. No era raro, dada la mortalidad infantil, que muriese muchas jóvenes. Y eso no llamaba la atención. Ahora bien, que muriesen muchas hijas de la aristocracia, eso sí hizo saltar las alarmas. Y al final encontraron cuerpos por todos lados, en silos de granos, en el río que corría bajo el castillo, en jardines cercanos, en la cocina. Finalmente, una de las víctimas logró escapar e informó también a las autoridades y a este párroco, y el párroco, no, sí, ya me suena que aquí pasa algo. Bueno, finalmente exhumaron cerca del castillo, en los alrededores, a 50 muchachas más. Y en el diario de Isabel, en teoría, encontraron más de 612 víctimas que ella apuntó que habían torturado y que habían sido asesinadas. Y por cierto, también se dice que para torturar usaba un artilugio llamado doncella de hierro, que es como una especie de ataúd con pinchos para que te desangres. Esto en inglés es Iron Maiden, que igual os suena de algo, de algún grupo quizás. Pero bueno, todo esto que os acabo de contar es la leyenda y la historia, es decir, que se confunde todo un poco. Lo que está claro es que mandó matar a mucha gente, pero no se sabe hasta qué punto todo esto es cierto, porque al fin y al cabo, pues ya sabéis, era la Edad Media y para acusar a alguien pues empezaban a lanzar mierda ahí, y bueno, eso sigue pasando a día de hoy. La cosa es que con el tiempo en realidad se sospechó que empezaba a practicar magia negra, algo de lo que se acusaba a mucha gente entonces, sobre todo a los judíos, Edad Media, ya sabéis, y también se le acusaba de utilizar la sangre de las jóvenes doncellas para mantenerse joven. Y por cierto, también se le acusó de relaciones bisexuales y sadomasoquistas, por si acaso había alguna duda de que era una depravada. El caso es que el primo de Elizabeth va para allá y dice que hay que investigar ese castillo a ver qué está pasando. Va para el castillo y diréis, bueno, ¿se resistirían a que entrasen? Bueno, os lo he contado antes. ¿Con qué ejército? No tenía ejército, así que básicamente fue un paseo entrar ahí. Pero lo que se encontraron fue bastante chungo. Según llegan al castillo, se encuentran una sirvienta arrastrándose porque tiene huesos de la cadera rota. Pero al parecer, según cuenta la tradición, el primo de Elizabeth no vio nada raro en ello, porque al fin y al cabo, pegar palizas a las sirvientas y romperles algún hueso no era nada fuera de lo normal. Ahora bien, el hecho de que hubiese cadáveres por ahí, que en las mazmorras hubiese cuerpos colgados, agonizantes, mientras estaban siendo desangrados, pues eso sí que les mosqueó un poquito. Y había también por ahí esqueletos y cadáveres amontonados, en fin, un cuadro. Todos los responsables fueron juzgados en 1612 en Bitze. Y ojo al juicio porque es para fliparlo. Le acusan de matar 650 personas, cifra que se conoce solo gracias al juicio, así que igual no eran tantas, pero vamos, como si era solo una. En cualquier caso, lo importante no son las 650 personas, sino las hijas de la nobleza que han muerto. Y se la intenta juzgar por eso, pero como ella era noble, pues se acoge a un derecho que le eximía de asistir a un juicio y de ser condenada por ser noble. Pero los sirvientes y los compinches ya es otra cosa. Su mayordomo, Fizco, este hombre que iba captando también por ahí a las jóvenes para contratarlas y llevarla al castillo, pues confesó y fue decapitado y su cuerpo fue quemado. A las brujas le hicieron lo mismo, pero en orden inverso. En vez de matarles y de quemar el cuerpo, lo que hicieron fue torturarlas, arrancarle los dedos con unas tenazas al rojo vivo, porque habían sido manchados con sangre cristiana esos dedos, y una vez torturadas, les prendieron fuego. La única colaboradora que se libró de todo eso era una joven de 14 años que algunas de las víctimas que sobrevivieron
hablaron en favor de ella diciendo que bueno, que era muy joven, que era una mandada y que no se enterada. Pero bueno, aún así dijeron, bueno, tú, vale, igual tenías excusa porque no te enterabas mucho, era solo una mandada, así que 100 latigazos, para que recuerdes que igual eso de matar a 600 personas, pues como que está mal. ¿Y qué pasó con Elizabeth? Bueno, pues como era noble no podía ser procesada, así que el rey Matías I de Austria y II de Hungría le condena a estar encerrada en sus aposentos tras haber tapiado puertas y ventanas, y ahí se quedó de por vida mientras le pasaban comida por un hueco que habían hecho. Y todas sus propiedades expropiadas para el King, así que ella se quedó viviendo unos años más, hay una especie de mazmorra sin luz. Pero bueno, oye, como no tenía espejo y no tenía luz, pues no podía saber si estaba envejeciendo, no podía verse en un espejo, así que igual, pues para ella estaba bien, no sé. Su problema era que no quería envejecer. 4 años más tarde murió y fue enterrada en el panteón familiar, ya que los habitantes de Cactice, el sitio del castillo, pues por lo que sea, no querían tener enterrada a esa señora ahí. Y bueno, pues ahora mismo no se sabe dónde está enterrada. Quizás esté viva, al fin y al cabo es un vampiro, ¿no? Su familia también, como que no estaba muy bien vista tampoco, así que todos emigraron a Polonia. Como os digo, toda esta leyenda hay que ponerla entre comillas, no se sabe realmente todo lo que pasó. Obviamente hubo procedimientos muy cuestionables, también hubo torturas, hubo rituales, hubo cosas ahí muy turbias. Todo esto pasó en mayor o menor medida, obviamente, y que sí, muy probablemente cometió la mayoría de esos crímenes. Pero lo cierto es que no sabemos dónde empieza la leyenda y dónde acaba la historia en este caso. Pero bueno, lo importante es que gracias a ella pues tenemos canciones muy chulas. También deciros que es la segunda canción de Ghost que traemos al canal, así que os recomiendo que busquéis Square Hammer si os ha gustado este análisis, y ahí hablamos de qué demonios es eso de la masonería. Espero que os haya gustado este vídeo, este análisis histórico de la canción. Yo os recuerdo que tengo un Patreon donde podéis apoyar al canal para que pueda seguir divulgando historia, sociedad, literatura gracias a temazos como este. Muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado, te voy a pedir que compartas este vídeo con alguien que sepas que le guste el grupo, que le guste Ghost, o con alguien que sepas que le gusta la historia de Elizabeth y que a lo mejor, oye, quiera aportar algo y poner en los comentarios, y a lo mejor entre todos, pues oye, completamos toda la información que pueda faltar en este vídeo. Y si conoces a alguien que haya degollado a una doncella para sacar su sangre y bañarse en esa sangre y ver si es más joven, pues oye, pásale el vídeo y que nos comente aquí en la sección de comentarios si ha funcionado. Probablemente no, pero bueno, denuncia a tu amigo si ha hecho eso. En cualquier caso, muchas gracias por estar ahí, suscribiros, ya sabéis, dadle a la campanita para que YouTube os avise de que saco vídeo, porque si no lo hacéis probablemente os acusen de brujería, ¿eh? Ahí lo dejo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.